Bienvenidos al espacio diario de noticias en Telemedina, Canal 9. Como todos los días, empezamos con los titulares. Y aunque ayer les tuvimos también en esta casa en Telemedina, Canal 9, les vamos a recordar que este fin de semana y desde ayer ya se viven las fiestas en el barrio de Las Claras. Ponen punto y final a las fiestas que organizan los barrios durante todo el verano. Comenzaron ayer, terminarán el sábado, aunque el martes tendrán la procesión de Santa Clara. Esta mañana en Medina del Campo hemos tenido un pedacito de la comarca, acostumbrados también a que los pueblos de nuestra comarca se acerquen a Medina. En este caso ha sido la localidad de Pozalez que ha presentado la recreación histórica de este fin de semana. El caño se viste de época. Y hablaremos también de la protectora de Scooby de Medina del Campo. No solamente se dedica a recoger y dar cobijo y a salvar de una peor vida a cientos de perros y gatos. También se dedican a salvar la vida de otros animales, como por ejemplo, hoy vamos a conocer a Milagros, una cerdita con una peculiar historia que hoy les vamos a contar. También hablaremos un poco de las fiestas de la seca, ya es tradición que las fiestas comiencen un jueves, y este año también, por supuesto, empiezan este jueves. Y por último, Castro Nuño ha sido otra de las localidades afectadas por la tormenta del pasado viernes por la noche, al igual que la localidad de Alaejos, que ya se lo hemos contado en ediciones anteriores. Allí la tormenta, en Castro Nuño, se ha llevado por delante hasta parte de la carretera 610. Técnicos de la Junta y de la Diputación van a visitar en los próximos días la localidad para poder cuantificar los daños. Y como todos los días, hacemos también el repaso a la prensa. ASM Transporte Urgente patrocina esta sección. Son las últimas fiestas de los barrios en Medina del Campo, las de Las Claras. Han comenzado ayer martes, pero a partir de este jueves es cuando tienen más actividades ya de cara a eso, al fin de semana. Entre esas actividades habrá parque infantil para los más pequeños, un encierro ecológico con Clariso como protagonista, el viernes por la noche la actuación de la chirigota de Las Claras y el sábado último día con la misa y homenaje incluido. El día 11 de agosto, el próximo martes, será Santa Clara. Ese día a las 8 de la tarde habrá procesión. Hablamos de la protectora de animales Scooby de Medina del Campo. Seguramente que muchos conozcan ya su labor, obviamente, de acogida y de salvar a cientos de mascotas que son abandonadas. Además, este verano, normalmente es en el periodo estival cuando más se registra el aumento dentro de la protectora. Bien, hoy les vamos a contar una historia bien diferente, porque la cerda Milagros, que se llama así precisamente por su historia, que se la vamos a contar, ha encontrado un nuevo hogar aquí en Medina del Campo, en la Sociedad Protectora de Animales y Medio Ambiente Scooby, que ahora se hace cargo de ella. Fermín Pérez, el presidente de la organización, asegura que Milagros se ha adaptado perfectamente a su nuevo entorno. La historia de esta cerdita ya es conocida por muchos, y es que apareció en Badajoz. Esta cerda había aparecido en una carretera, había sido acogida en la perrera municipal de allí, pero a mediados de julio se supo que iba a ser sacrificada junto con otra cerdita que también convivía con ella. El responsable de la protectora cuenta que su intención era salvar a estas dos cochinas que fueron acogidas en la perrera pacense, pero alguien había robado a la más pequeña. Al parecer se encontraron pintadas del Frente de Liberación Animal. Milagro se encontraba en perfecto estado cuando fueron a recogerla a Badajoz. Los únicos requisitos que pidieron a la protectora para que pudiesen llevarse a Milagros fue la documentación del registro de explotación de ganado en sección porcina y que contasen con un transporte adecuado para su traslado. Milagros ya ha encontrado una compañera de juegos aquí en Medina del Campo. Se trata de Rocío, otra cochina que recogieron en Murcia. Acora Broker patrocina esta sección. Vamos ya a hablarles de más cosas aquí en Medina del Campo, aunque de la comarca, porque son muchos nuestros pueblos los que eligen Medina del Campo para dar a conocer eventos de cara a los fines de semana. Bien, la última parada ha sido Pozalez, que ha elegido Medina del Campo esta mañana para presentar su recreación histórica de este fin de semana. El caño se viste de época. Y tenemos más fiestas el fin de semana. La Semana Cultural de la Seca ha comenzado y comienzan además, obviamente, las fiestas de los novillos y lo harán, como siempre, desde este jueves. Durarán hasta el lunes día 10. Las fiestas de los novillos prometen. Llevarán a cabo en las calles de la villa, ya son ustedes, sueltas de toros, también en la plaza de toros,
y por supuesto hablar que también habrá un festejo taurino de pago de 5 euros. Para el desarrollo de este programa, el Ayuntamiento de La Seca, como organizadora de todas las fiestas, ha destacado la labor de las asociaciones, peñas, entidades, empresas y personas que a modo individual han aunado esfuerzos para ofrecer un programa variado que intente satisfacer los gustos de los vecinos y también de los visitantes. El pregón de las fiestas será este jueves, día 6 a las 8 de la tarde, y este año estará ofrecido por el redactor jefe de La Voz de Medina y Comarca, Javier Solana. Acto seguido se procederá a la tradicional coronación de la reina y damas. Como les decimos, las fiestas duran hasta el lunes. Tordesillas ha celebrado durante todo el pasado fin de semana la quinta concentración nacional de batucadas, Samba Embora 2015, donde se han dado cita a más de 300 percusionistas llegados de diversos puntos de la geografía española. Se han llenado las calles de la localidad de ritmos y bailes brasileños. A la cita organizada por la Asociación Samba Nova Batucada, con la colaboración del Ayuntamiento de Tordesillas y diversos patrocinios privados locales, han acudido provenientes, por ejemplo, batucadas de Andalucía, País Vasco, Madrid y Castilla y León, con el objetivo de mostrar este tipo de música y bailes de origen brasileño. Los próximos días 8 y 9 de agosto, Olmedo volverá a dar tributo a su embajador más universal, Lope de Vega. Los vecinos pondrán sobre la Plaza de Toros su versión del Caballero de Olmedo a las 10 de la noche. El sábado comenzará el recorrido de caballeros y caballos por las calles de la villa, pasada media hora del mediodía, para dar paso a las 7 y media de la tarde al pasacalles hasta la Plaza de Toros, haciendo escala en la ofrenda floral a la patrona en la iglesia de San Miguel. Los vecinos irán vestidos del siglo de oro y acompañados de dulzaina, tambores y los acordes de la banda de cornetas y tambores de la Oración del Huerto. A las 8 y cuarto tendrá lugar la representación infantil del caballero para culminar en la Plaza José Antonio González Caviedes con una exhibición de bailes y danzas. El domingo a las 12 y media se presentará la recreación de oficios barrocos y por la noche antes del espectáculo la exhibición de bailes y el pasacalles. A las 10 de la noche será la representación popular los dos días del Caballero de Olmedo a cargo de los vecinos y colectivos culturales. El albero de la Plaza de Toros se convertirá en un mercado también para el buen desarrollo de todas las actividades. Protección Civil y Cruz Roja estarán al servicio de los olmedanos y viajeros. La Diputación de Valladolid ha puesto a disposición del Ayuntamiento de Castronuño sus servicios técnicos, que acudirán a la localidad para evaluar los daños ocasionados por las tormentas, la tromba de agua que cayó el pasado viernes y también acompañado de granizo. Desde la institución provincial se ha enviado un vehículo del servicio de extracción de fangos en la EDAR y del servicio de limpieza y mantenimiento de colectores urbanos. El objetivo de esta medida es ayudar en la medida de lo posible a la recuperación de las zonas afectadas por la inclemencia meteorológica que ocurría el pasado viernes por la noche y que ha llevado al consistorio de Castronuño a pedir ayuda como zona catastrófica después de que las lluvias y tormentas destrozasen carreteras, caminos y cultivos. Repaso a la prensa, comenzamos con La Voz de Medina. El restaurante El Mortero y el bar Trabalenguas, ganadores de Llamativos y Llamatonic 2015... Fresno el Viejo celebra el sábado el sexto mercado castellano. Variada programación de actividades para todos los públicos durante el verano en las bibliotecas públicas provinciales. Pasaríamos ya al norte de Castilla, cooperativas independientes y de bajo coste son las gasolineras más baratas. Y también tenemos varios medios de comunicación hoy informando sobre lo que ocurre en Pozaldez. El Diario de Valladolid, Pozaldez, regresará al siglo XVIII este fin de semana. Y el Tribuna de Valladolid también hoy titula El Caño se viste de época, un viaje al siglo XVIII en Pozaldez.